Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel. Buscando ideas para fiesta, en YouTube encontré un canal, sus papeles, sus troqueles y sus compras a graneles, intercambio regalitos, tutoriales bien descritos y la amistad con Susurros del Papel. Mira, hoy, a petición popular, voy a hacer estos dos bolígrafos. Ya he seleccionado las cuentas para ir adelantando trabajito. No tienen nada, nada en especial. Y vamos a hacerlo como yo lo hago. Hay muchas americanas que se han grabado vídeos. Estos bolígrafos son boli, mira, se abren así, se cierran así. Y pues vamos a llenarlo. Hay gente que lo desenrosca de aquí abajo, que también se desenrosca, y también se desenrosca del taponcito de aquí arriba, ¿vale? Entonces, la primera cuenta que yo le voy a poner va a ser esta arandela, que son de Teddy, que viene justo al ser el diámetro de la circunferencia donde va anclado este varal. Mirad cómo voy a decirlo. Bueno, pues aquí mismo. Esto se desenrosca también de aquí. ¿Veis? Se desenrosca de ambos lados. Entonces lo podéis llenar por donde queráis, o bien por la parte de abajo o bien por la parte de arriba. Yo lo lleno por la parte de arriba porque me es más fácil para calcular el grosor y la altura de las piedras. Entonces, por ejemplo, ¿veis? Que no se ve nada porque queda ras con ras. Entonces, pues nada, ir cogiendo las cuentas que más os gusten y vais llenando el bolígrafo. Voy a utilizar estas cuentas que es con la colaboración que hice con COVID, con COVEAT, que me lo mandaron ellos. Entonces la voy a poner aquí, ¿veis? Estas otras piezas que son de metal, perdón, un momentito, que esta no es. Vale, esta va así, al revés. Esta la voy a meter aquí, ¿vale? Entonces ahora meto esta que es naranja, esta que es de color, parece negra, pero en realidad es azul marino. Meto esta, vuelvo a meter otra azul. Ahora iría esta, que también es de Teddy. Esta, ahora voy a poner otra vez otra de la que me mandó Covet, ¿veis? Meto esta. La americana la hacen todas con estas, como la de tipo Pandora, ¿eh? Pero yo no tengo tantas, ni vamos, que no tengo. Entonces meto la última, esta, y voy a meter esta argolla, que es donde irá puesto lo que le queramos colgar, y por último otra. Solamente le pongo esta arandela abajo, ¿veis? Procuro centrarla antes de cerrarlo y cierro. Y ya estaría nuestro boli relleno. Bueno, yo lo he hecho así porque es tipo Halloween, ¿veis? Con estos colores que son muy de Halloween. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a hacer el otro. Este sería al contrario, naranja, ¿veis? Lleva este en mate, pero este lleva brilli brilli, lleva purpurina. ¿Cómo se llama esto? Que no es blanca, que tiene colores iridiscente, ¿no? O holográfica, ¿veis? Lo lleno por aquí y voy a empezar a llenarlo con una de las argollas del Teddy que me viene de perilla. Bueno, pues sigo llenando. Ahora, por ejemplo, pues voy a ponerle a ver, esta no voy a coger, voy a ponerle este, que es una es de plástico, quería deciros que cuesta trabajo al principio meterla, pero le va haciendo la rosca poquito a poco y entra perfectamente. Luego pues le voy a meter, por ejemplo,
esta verde, ¿veis? Que procuramos después a la hora de cerrar que quede en el centro. Voy a meterle esta, que también es verde, porque esta la voy a hacer entera en verde. Ahí. Ahora mira, tengo esta lentejuela que yo me parece que me lo mandó Scratchy Eva, que es también iridiscente, y hay algunas que son más verde, otras son más naranja. Entonces esta la coloco aquí, ¿veis? Ahora voy a coger esta piedra, que esta piedra es de cristal, es cuarzo, y no entraba en el, tenía el orificio muy chico. Quiero deciros que, mira, lo he dejado aquí con esto, con estas limas cilíndricas de metal, veis que está manchada de polvito blanco, de limar el agujero. Lo lima tanto por dentro como por fuera, veis, tiene varias. Entonces ahora pues ya sí que me entra, veis. Le voy a poner su tapadera, que sería otra lentejuela esta de flores. Estas lentejuelas son muy muy duritas. Vuelvo a ponerle una cuentecita esta, que esta no ha tenido ningún problema, estas entran perfectamente bien. Ahora le meto una de estas, que os digo otra vez, mirad, ¿ves? Que son de plástico, y ahí entraría. Y por último voy a meterle otro igual que esta. Es que he cogido esta, pero este verde no es el verde que yo quería. Es este no. Estas son las cuentas de Cobeat, ¿ves? Que lo tengo ahí escrito para hacer la colaboración con ellos, y esto es, forma parte de la colaboración, ¿veis? Se pone ahí. Y por último le voy a colgar esto, que es el colgantito, la arandela con un poquito de cadena, para ponerle los colgajos, y con el taponcito que va a rosca. Procuramos que esté en el centro todo. Vamos y cerramos. A ver, vamos a ver si puedo cerrarlo ahí. Este, a ver, ahí. Ahí. Quizá el que más cueste, porque más se mueve, es el último arito. Bueno, tiramos de aquí. Se puede mover, ¿eh? Si no queréis que se mueva, pues nada, le echáis un poquito de pegamento, lo que queráis, ¿veis? Y este quedaría así, tal cual. Entonces estos son los dos que yo he hecho para Halloween, ¿vale? Para un inter que tengo para Halloween. Entonces aquí creo, o me la he saltado. No, está bien. Vale, que está poco apretado ahí. Entonces ahora, ¿qué voy a hacerle? Pues a ver, voy a colgarle aquí pues los chismitos que yo he ido haciendo. Por ejemplo, esta perlita, ¿veis? Cojo una, a ver si la tenía aquí, aquí, una argollita. La abrimos. Metemos la perlita, que la quiero poner aquí. Además, esta perlita es muy bonita, me gusta un montón. Tiene un oriente muy, muy bonito. Y la cerramos tal cual. ¿Veis? Y ya tenemos un colgajito. Bueno, que sale, mira, es que está abierta de ahí, no de la argolla. Bueno, vamos a ver. Vamos a meterla ahí. ¿Vale? Y ahora con esto mismo. ¿Veis? Por eso siempre os digo que, aunque lo cierre el chisme ese, pero mejor cerrarlo por nosotros. Y así pues, ala, ya no se sale, ¿veis? Uno. Aquí tengo otro, mirad qué bonito, es un brillantito en plata, igual. Bueno,
con el Wasi. Vamos a abrirlo y lo colgamos, pues no sé, por ejemplo, a ver dónde está esta que yo me guíe. Pues lo voy a colgar en este. Ahí. Voy a colgarlo aquí, más para abajo. ¿Ven? A ver. Como así. ¿Ven? Tendríamos ya dos colgantitos. Entonces ahora, para darle un poquito más de color, pues vamos a colgarle unos colgantitos. Que voy a sacar más. Es que a mí me gustan las grandes, las chiquitillas, siempre los digo, pero son las que más gasto. Entonces, cojo este, lo abro, siempre pues para aquí, para allá, así. Voy a poner un poquito más para acá, porque yo o me voy para allá o me voy muy para acá. Lo engancho, ¿veis? Este es más largo. Bueno, estas son unas cuentecitas, la naranjita alargada. Estas de J.E., estas no. Esto era de un muestrario que tenía mi padre de perlita. Aquí, ¿veis? Y ahora pues vamos a colgarle otro, por ejemplo, al contrario. Ese era en blanco y blanco y negro, porque cuentecitas tan chiquititas así de cristal en naranja, pues no he encontrado. Y la verdad es que no hay. Las que tengo son ámbar, que bueno, que parecen naranja, sí, pero no lo son. ¿Veis? Que son estas, ¿veis? Que en realidad de naranja tienen poco, son más bien ámbar, pero a falta de pan, pues buenas son tortas. Mira, ¿veis? Y lo vamos a colgar, por ejemplo, aquí. Bueno, si quiere colgarse, claro. A ver, métete. Ahí. Y lo cierro. Ahí. Y por último, en el último, que sería este de aquí, en el último, voy a meterle un gorrito de bruja, que lleva la calabaza colgando. Este lo compré por el 11 del 11. Bueno, ya lo visteis en el haul, pero tardó en llegar. La verdad es que está tardando todo un montón. Esta la tiene puesta, mira, si es que se la ha dejado puesta, la he dejado preparada para colgarla, ve, para correr más, para que no os desesperéis. Bueno, pues lo pongo aquí, que este sería el último eslabón. A ver, esperaros, que tengo que cogerlo de más para abajo, porque si no yo misma tapo el boquete y no entra. ¡Hala! Ahí, ¿veis? Y cerramos el eslabón. ¡Chimpón! Ahí. Y ya tenemos todos los colgajitos, ¿veis? Puestos. Que o veis que todavía, no sé, anda un poquillo flojo, que puede ser, pues en vez de arriesgarnos a partir la rosca o pasarnos la rosca del botón, vamos a meterle, por ejemplo, aquí otro de estos. Ahí está, para acá. Esta la pongo aquí y esta aquí. Y ahora el chisme este, y ahora debería de entrar perfecto, perfecto, perfecto. A ver, tenía que estar a tope. Bien, ahí está, ¿veis? Yo, como soy tan cuadrícula, la verdad, pues incluso lo sacaría todo. ¿Para qué? Porque que yo tiene que ser cuadriculado para meterle una cuentecita como esta. Esto así. A ver. Voy a poner esta. Así.
Ahí. Aquí. 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 La arandela. La plateada. Y la naranja. Ahora sí. Y ahora meto esta. Que está aquí. Y la voy a poner. Así. Y ahora cojo el, lo pongo ahí, lo centro un poco y procurando que quede centradito, le voy dando vuelta hasta que, a ver, ahí, hasta que se quede ahí remateillo. Ahora sí. Ahora sí que sí, ¿veis? Y este pues me queda tal que así. Y con este, con el naranja y verde, pues tres cuartos de lo mismo. Cogemos, he hecho esto colgantito, ¿veis? Algunos tienen puesta ya la arandela, que la abro para colgarla en la, en la cadenita, ¿vale? Así. Este va ahí metido y lo cierro. Ya tengo uno, otra arandelita con otro chiquitito. Vamos a cogerlo con los alicates, que siempre sale mejor que mi dedo. Ahí lo meto por aquí, busco un huequito en la cadena, ahí, y lo cerramos aquí. Ya tengo dos. Y por último vamos a colgar, por ejemplo, este. Vamos a coger otra velita, que no tengo más afuera. No, voy a coger otra, que podría ser este. Lo abrimos así, ahí, y lo metemos en otro trocito de la cadena. Por ejemplo, aquí, aquí es que entra, ¿eh? Venga, ahí, y lo se... Perdón, es que ya que lo tiene todo hecho, se te va, ahí, aquí y aquí, claro que quiero tirar más de lo que debo. Ve, ahí. Ahí. Y por último, pues colgamos, por ejemplo, un charm que nos guste mucho y lo colgamos en el último. Voy a coger otra arandelita. Ya tengo el charm, ya tengo esto abierto. He escogido una... unos de calavera, de cuatro calaveras, que parece que están haciendo el anillo de los Juegos Olímpicos. No, ni se le parece, pero vamos. Así. Y lo ponemos en el último eslabón de la cadena para que cuelgue. Ahí. Y así. Pues listo. Así me han quedado mis bolígrafos. No, ya ves que no tiene nada, es simplemente, bueno, pues decir, quiero colgarle esto, 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 lo quiero hacer en verde, en azul o en rojo, y nada más. Y así quedaría, ¿veis? Este uno y este otro, indistintamente. La verdad es que los dos son muy chulos. Y bueno, y te podemos tener un bolígrafo pues como, como los punzones, cada uno para... para una ocasión. Que Halloween, utilizamos el de Halloween. Que Navidad, pues hacemos otro de Navidad. Bueno, que de San Valentín, pues hacemos otro de San Valentín. Y así. Pues nada más. Es, ya os digo que es, dale, dale, dale. Es rapidito, es un vídeo rapidito, porque no tiene más. Las cuentas que os gusten y metiéndolas. Gracias a Cobeats, pues tengo todo este tipo de cuentas. Que ya os digo que yo he visto que las americanas utilizan todo así, pero la verdad es que las que yo he visto por AliExpress son bastante carillas, ¿veis? Y a mí me han mandado esta, pero claro, todo de brillante a mí no me gusta mucho. Y de las otras que me mandaron, tengo muchas blancas, pero sin embargo en colores no. Y como yo soy tan cuadriculada, entonces yo, por ejemplo, de la que tengo una celeste o algo así, la pondría en el centro. Pero no se pueden coordinar porque no tengo dos de cada. ¿Veis? Blanca sí que tengo muchas. Pero por ejemplo,
esta es verde oscuro, esta es lila. Mirad, tengo dos azules, azul marino. Estas dos sí son iguales. Esta gris, celeste, rojo, dos marrones distintos, que nada tiene que ver uno con el otro, y una color, pues no sé, este verde, pero solamente una, y blanca sí. Entonces no lo puedo hacer así como una roja, una blanca, una amarilla. Y yo me gusta mucho la simetría, no soy asimétrica. Pues ya está, espero que os haya gustado. Si es así y me queréis regalar un like, muchísimas gracias. Ya os digo que esto no tiene absolutamente nada. Yo cuando hice lo otro no hice vídeo, porque uno, ya había visto un montón de compañeras de aquí y del más y de la cruzando el charco gordo, y ya lo habían hecho un montón. Y lo segundo, que como no le veo historia, pues yo que sé, no le veo dificultad ninguna. Quizá a la hora, la mayor dificultad con la que yo me he encontrado ha sido el hacerlo simétrico y que me encajen todas las piezas, ¿vale? Metiéndole entre cuentas y tal. Listo, pues espero que os haya gustado. Y si es así y me queréis dar un like, pues muchísimas gracias. Si queréis, nos vemos pronto. Y si has llegado aquí de casualidad y te gusta lo que ves y te quieres suscribir, pues te suscribes. Y si no, pues tal día hizo un año. Hasta la vista, cuidaros y chao. Suscríbete, dale a like, manita arriba.